nuestro crítico de cine de cabecera. Carlos Saura, ni modo, hay que poner énfasis. Murió la semana pasada. Claro que sí, murió justo hace 8 días, un día antes de recibir un Goya de honor por parte de la Academia Española de Cine. ¿Ya no lo recibió? No, ya no lo recibió. Lo recibió su familia, de manera póstuma. Y nos da la oportunidad, Pepe, pues de hablar de este gran cineasta español que realmente merece que le dediquemos un buen espacio aquí en esta sección. Y bueno, pues arrancamos, si gustas, con una película de 1965, la película que pone a Saura en el mapa del cine internacional, La Casa, una película ganadora del Oso de Plata del Festival de Berlín y donde se nos narra la aventura que viven tres hombres que se van de cacería a un páramo desértico y bueno, pues la convivencia, el calor, los tragos, todo esto empieza a hacer que brote en estos personajes pues no solamente un machismo feroz, sino también las profundas heridas que España tenía en aquellos años 60, todavía producto de la Guerra Civil Española de 30 años antes. Pues una película donde literalmente los cadáveres surgen de la tierra misma y bueno, pues La Casa con Z, pues una película extraordinaria de Carlos Saura, el joven Carlos Saura de los años 60. 10 años después y ya con un franquismo en total decadencia, La Prima Angélica, por ahí de 1973, pues pone de nueva cuenta a Saura ante el tema del recuerdo, el tema de las heridas de esa guerra civil que a los españoles no pueden olvidar. En la película, un cuarentón, casi cincuentón, que no ha tenido hijos ni tiene pareja, pues regresa a desenterrar los restos de su madre para llevarlos a enterrar a su pueblo natal y pues ahí entrará en el ambiente del recuerdo, sobre todo en relación a aquella relación amorosa que tuvo con su prima Angélica. José Luis López Vázquez, a quien estamos viendo en estos momentos en pantalla, extraordinario, haciendo el papel del personaje, entrando como adulto en sus recuerdos de niño, una de las grandes películas de Carlos Saura, sin duda, La Prima Angélica. Cría Cuervos, 1975, pues ya le tocó un panorama diferente. Estamos en una casona madrileña donde tres niñas que han quedado huérfanas pues empiezan a tratar de romper los tabúes y todo lo que les impide ser felices en esa casa que está abandonada. Ganadora del premio del jurado del Festival de Cannes, la película se estrena poco después de la muerte de Franco y sin duda significa una película de quiebre para Carlos Saura en una carrera que hasta ese momento pertenecía a lo que se llamaba el cine metafórico español. Pues una vez que cambió España, una vez que nos vamos a la democracia, que viene la transición, pues desde luego Carlos Saura sufre un cambio en su filmografía y bueno, pues a partir de aquí Pepe empieza a filmar una serie de espectáculos relacionados con la danza, el cine, el baile y bueno, personalidades como Antonio Gades o muchos bailarines importantes de España. En 1980 filma Bodas de Sangre, pues una adaptación a baile flamenco de la novela, de la obra de teatro de Federico García Lorca. Y bueno, pues la unión de Antonio Gades con Carlos Saura se vuelve verdaderamente magistral. Bodas de Sangre es una gran fusión de la danza y el cine con una inspiración realmente enorme. Y pues terminamos con El Amor Brujo, pues una de esas grandes películas donde Saura logra a la perfección mezclar de nuevo el flamenco, la figura de Antonio Gades y en este caso también la música extraordinaria de Manuel de Falla en este ballet El Amor Brujo, donde pues un gitano lucha por el amor de una mujer que está siendo acosada por el fantasma de su marido muerto. Ya olvidamos la relación entre cómo se preparaba el baile y el baile mismo. Aquí el baile es completamente narrativo. La fotografía de Teo Escamilla es extraordinaria, como lo podemos ver ahí en este momento en pantalla. Y bueno, pues todas estas películas, mi querido Pepe, pues se pueden encontrar en la plataforma de YouTube y en algunas otras plataformas que andan por ahí. Hablamos de más de 50 películas que dirigió Carlos Saura, pero sin duda ese momento de los 70 es el gran, gran momento de su filmografía. Pues ahí está mi Pepe. Gracias por guiarnos para rendirle un homenaje a un gran artista y el mejor homenaje es conocerlo. Así es. Ver su trabajo. Así es, desde luego que sí. Que tú ahora vienes aquí a recomendar. Que te vaya muy bien. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Bonita noche. Mira, te voy a informar a ti y a la audiencia, por supuesto al público, que Guillermo del Toro
no solo deja huella en el mundo del cine, fíjate que también en el tema de los insectos. ¿A qué me refiero? Él es muy aficionado a las cucarachas y a las chinches y a todo eso. Guillermo del Toro inspiró el nombre de una luciérnaga encontrada en Tapalpa, Jalisco, de donde él es originario. Es una nueva especie dada a conocer en la Colección Nacional de Insectos de la UNAM. Bueno, pues ahora ya inspiró, pues, con su obra, se está inspirando este apoyo a Guillermo del Toro, este distingo deja huella, pues, también en el mundo de la biología. Claro que sí. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta aquí usted estuvo con uno.